No cesan las denuncias por la mala atención en los servicios de salud. Bogotá es la ciudad en donde más casos de tratamientos especializados son desatendidos y donde más tutelas se interponen. Diego Hernández es un joven bogotano de 18 años a quien la falta de atención de la EPS Cruz Blanca y la negación de la autorización de una cirugía para quitar una catarata y cambiar el cristalino de su ojo le puso en riesgo su visión. Fui a un centro médico, el Hospital San José, no me quisieron atender, me atendieron, me dijeron que estaba bien y que me fuera para otro lugar. Evidentemente no estaba bien, ese mismo día tuve un carrusel por todos los hospitales, fui al Santa Clara, al Hospital Policlínico de Olaya, al San Rafael, a los más cercanos, y ninguno me quiso atender. Casos como el de este joven conllevan a que los ciudadanos interpongan tutelas. En Bogotá, el ranking de las EPS más entuteladas son Capital Salud, Famisanar, Nueva EPS, Medimás, Cruz Blanca. A estas situaciones que viven los pacientes se suma el cierre de varios centros de salud en Bogotá, el déficit de 4.000 camas y la disminución en 70% de los programas de promoción y prevención que llegan a las comunidades. No puede ser que cierren el CAMI de Tunjuelito, los de Suba, los de Ciudad Bolívar, los de Venecia. Acabamos de saber que hay una cantidad de instituciones que las han cerrado y están abandonadas sus inmuebles, pero además las máquinas que había adentro prácticamente las han desaparecido. Ante estas denuncias, autoridades distritales señalaron que esto se presenta por el cambio de modelo de atención implementado en Bogotá. La oferta es la misma y se ha ampliado un poco, o sea, es concentrada a través de los centros de atención prioritaria en salud. Frente a las continuas denuncias de los usuarios de los servicios de salud, desde el Senado se seguirá evaluando la atención de los pacientes a través de audiencias públicas que se realizarán a nivel nacional.